RCR, la red que comunica y une al Perú. Y en un operativo conjunto realizado entre el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado Sernán, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, también la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Materia Ambiental de Ucayali, la Marina de Guerra y la Policía Nacional de Perú, se destruyó maquinaria e implementos utilizados para la minería ilegal en la zona colindante a la Reserva Comunal El Cira, ¿no? Para conversar sobre este particular ya estamos en contacto con el señor Víctor González Pacaya, quien es jefe de la Reserva Comunal El Cira. Qué gusto saludarlo, señor Víctor González, muy amable. ¿Qué tal? Muy buenos días, estimado José, y más bien dar las gracias por este espacio para poder comunicarnos sobre las acciones que viene realizando la Reserva Comunal El Cira con tal de erradicar actividades que puedan perjudicar el estado de conservación del área natural protegida. En primer lugar, me gustaría conocer la ubicación de la Reserva Comunal El Cira, ¿no? Para luego un poco ya ingresar al operativo que se ha realizado conjuntamente con otras entidades, por favor. Claro, el área natural protegida tiene más una extensión de más de 600.000 hectáreas. Se ubica en tres departamentos: Ucayali, Huánuco y Pasco. Dentro del departamento de Huánuco, prácticamente toda la provincia de Puerto Inca abarca esta área natural protegida. Ahora, ¿el operativo en qué zona se ha realizado y qué material se ha incautado? El operativo se ha desarrollado en el distrito de Yuyapichis, provincia de Puerto Inca, y se ha logrado destruir cuatro dragas en la zona de Ishangán, el cual está conformado por motores, bombas de succión, mangueras. Se ha encontrado combustible, aproximadamente más de 50 galones de petróleo. Asimismo, se ha logrado destruir en el río Pachitea, también en la jurisdicción del distrito de Yuyapichis, una balsa tipo traca, ¿no? Ese tipo de draga que existe, que se utiliza mayormente en los ríos. ¿Y cuántos mineros ilegales se encuentran o se encontraban en la zona al momento del operativo, señor? Por draga, mayormente se encuentran trabajando de 6 a 7 personas, en las que son tipo cascajeras o chupaderas, las que están en tierra. Al momento de escuchar o ver la presencia del efectivo que acompañaba el operativo, comenzaron a retirarse, a fugarse del lugar, ¿no? ¿Y cuál es el daño que han estado ocasionando a la reserva? Se ubica esta actividad en la zona de amortiguamiento. La zona de amortiguamiento es una zona adyacente a la Reserva Comunal El Cira, el cual tiene por objetivo amortiguar las amenazas de las actividades ilegales o ilícitas que se desarrollan. Generan impacto, gran impacto, destrucción del paisaje, genera remoción de suelo, contaminación de aguas por el tipo de combustible que se utiliza. Anteriormente, al interior del área natural protegida, se ha venido trabajando desde 2015, se tenía identificado minería ilegal. Hoy en día, a través de que venimos articulando con este programa presupuestal, que es el 128, de reducción de la minería ilegal en áreas naturales protegidas, se ha logrado erradicar del interior del área natural protegida y se ha recuperado aproximadamente 78 hectáreas, el cual se viene recuperando de manera natural. O sea, en estas 78 hectáreas, ¿quiere decirme usted que operaba minería ilegal? Así es, al interior del área. Hoy en día ya no existe el interior del área en esa zona, minería ilegal, y venimos articulando tanto con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, la Marina de Guerra de Perú y la Policía en la zona de amortiguamiento, que es una zona muy cercana al área natural protegida. Y el objetivo nuestro es que esta actividad no vuelva a tener un reingreso al área natural protegida. Y por su cercanía que tiene al área natural protegida, genera una gran amenaza. Debido a la extensión de la Reserva Comunal, usted me explica que pertenece o forma parte de tres departamentos, ¿en otro punto también de la Reserva hay minería ilegal o solamente en la zona que usted me está indicando, señor González? Sí, por el análisis y por la estrategia que venimos desarrollando sobre estas actividades, ¿a qué tienden estas personas? Bueno, comenzamos a tener golpes sobre unas zonas particulares, que en este caso es Ishangal. Con los años comienzan a migrar estas personas, comienzan a migrar a otros espacios que cuentan con esta riqueza, ¿no? Particularmente toda la zona de amortiguamiento, características pedregales, zonas pedregales, cuentan con este mineral.
Entonces también tenemos identificados en una cuenca, es la cuenca del Apurucayali, que se encuentra en el distrito de Constitución. También tenemos mapeado que en esa zona existe la actividad minera ilegal, ¿no? Que le conocemos particularmente como actividad minera ilegal aurífera aluvial. Pero acá por el tipo de draga tipo traca. Hace una semana nosotros conversamos con el director regional de minería del gobierno regional de Huánuco, ¿no? Y él nos expresaba también su preocupación, toda vez que indicaba que estos mineros ilegales no eran propiamente de Huánuco, ¿no? O de las zonas adyacentes a la reserva, sino que están llegando de Puerto Maldonado, de Madre de Dios. ¿Esta información es así? Así es. Son personas que también allá existen áreas naturales, ¿no? Tenemos a Tambopata, el Manu, que también están trabajando y luchando contra la minería ilegal y están migrando por esta zona. Entonces estamos frente, digamos, a una amenaza constante, ¿no? Por la movilización, porque también sabemos que hay operativos en Madre de Dios, en Puerto Maldonado, claro, ¿no? En toda esta zona. Entonces se corre el riesgo que muchos de estos se trasladen, ¿no? Entre comillas, a realizar estas actividades ilegales a zonas de reserva natural o reserva comunal. Sí, este tipo de actividades genera una gran presión sobre las áreas naturales protegidas, pero allí estamos siempre tratando de que la gestión de un área natural protegida pueda articular con los actores estratégicos, ¿no? Actores estratégicos en la lucha contra esta actividad. La que encabeza todo este tipo de operativos, las fiscalías especializadas en materia ambiental, nosotros como gestores de un área natural protegida, brindamos el soporte técnico y logístico, puesto que no somos competentes en zona de desmortiguamiento. Nosotros somos competencias, todo tipo de actividad que tenga que ver al interior del área natural protegida. Entonces, la información veraz, verídica, exacta y precisa que podemos dar a las fiscalías ayuda a finiquitar acciones de interdicción, ¿no? Para la fiscalía es muy importante que estas informaciones que nosotros podamos brindar sean lo más preciso, porque dan estos tipos de resultados. Lograr destruir estas dragas es un resultado muy grande, tanto para nosotros como gestores de áreas naturales protegidas y también para la fiscalía y marina, tanto como el Departamento de Protección del Medio Ambiente, la Policía Nacional, ¿no? Señor González, la minería ilegal también trae consigo otras actividades ilícitas, ¿no? Trata de personas, trabajo forzado. ¿En la zona se ha ubicado estos hechos? Bueno, directamente que se esté desarrollando este tipo de actividades no lo puedo decir con precisión, pero sí se puede ver varios tipos de personas, ¿no? Se puede ver mujeres, niños, algunos con la carita de la zona, otros de otra zona. Pero estos tipos de actividades ilegales vincula a otros tipos de actividades, ¿no? Que mayormente se conoce y lo que ha mencionado usted. ¿Cómo se trabaja de la mano con la Fiscalía Provincial especializada en materia ambiental? Esto es muy importante, ¿no? Usted dice que nos explica la labor que cumplen, pero paralelamente tienen que estar de la mano con la Fiscalía. Claro, es muy importante en estos tipos de actividades la presencia del fiscal, puesto que todo se enmarca en delitos ambientales, el cual ya se encuentra estipulado en el Código Procesal Penal en el título 13, ¿no?, sobre delitos ambientales. Entonces, todo tipo de actividades que pueda desarrollarse en zona de amortiguamiento, nosotros siempre ponemos de comunicación a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. Es ella quien convoca, de ser necesario, la Marina, de acuerdo a sus funciones, si las actividades puedan desarrollarse en cuerpos de agua. Es ella quien convoca al Departamento de Protección del Medio Ambiente como una protección de poder haber detenido sobre las actividades. Entonces, la manera que articulamos con ellos es una articulación constante que podemos tener, puesto que las actividades que mayormente ponemos de conocimiento son actividades ilegales. En algunos momentos en actividades informales, ¿no? Pero puesto que ahí ha cumplido un rol muy importante la Fiscalía en aperturar, de acuerdo a la información, casos fiscales y el cual siempre solicita el acompañamiento del CERNAC, ¿no? Puesto que ha sido o es un aliado muy importante dentro de acá de la región de Ucayali. Y asimismo, cuando desarrolla actividades para la parte de Huánuco también cuenta con nosotros, puesto que abarca su jurisdicción de la FEMA Ucayali por esa zona. Muy bien, señor Víctor González Pacaya. Yo le agradezco esta comunicación directamente desde Pucallpa y nos parece que hay que
ponerle mayor énfasis, ¿no? Los felicitamos por este trabajo que están haciendo, ¿no? Para la erradicación de la minería ilegal, sobre todo en una zona de reserva comunal como es el Sira, que comprende 3 departamentos. No sé si tenga algo que agregar, por favor. Sí, nosotros como institución técnica especializada siempre vamos a buscar las mejores alternativas para poder erradicar, mitigar o disminuir cualquier tipo de actividad que ponga en riesgo tanto a la población, puesto que nosotros somos una reserva comunal y como categoría de reserva comunal en un área natural protegida, se ha sido creada en beneficio de las poblaciones que se encuentran asentadas en la zona de amortiguamiento del área, ¿no? Pueblos indígenas como son Ayánica, Ayénica, Shipibo, Conigo, Yanesha y Cocama, Cocamilla. Entonces, todas nuestras actividades que desarrollamos siempre es en beneficio de esta población, como objetivo de creación del área natural protegida. Y no solo venimos articulando y luchando contra la minería ilegal, también tenemos otras actividades que generan amenaza, ¿no? De acuerdo en la ubicación, en la jurisdicción del departamento. ¿Qué otras actividades están generando amenaza, por favor? A ver, generan amenazas el tema de tala ilegal, el tema de invasiones, y hoy en día que las áreas naturales protegidas no son diferentes al tema de cultivos ilícitos, ¿no? Me gustaría más adelante dialogar sobre este tema, ¿no? Porque también es de interés, ¿no? La tala ilegal. Claro, no hubiera ningún problema, no hay ningún problema en poder brindarles la información necesaria y poder ver de qué manera se está articulando, ¿no? Muy bien, yo le agradezco la gentileza a don Víctor González Pacaya, jefe de la Reserva Comunal El Sira. Ha sido un gusto conversar con usted. Muy amable, gracias, ¿eh? Gracias. Que tenga buen día. Que te diga de la misma manera. RCR, la red que comunica y une al Perú.